Cómo les va, muy muy buenas tardes, muy buenas tardes. Eh, quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando esta tarde aquí en el Distrito Federal y por qué no eh, enviar un saludo también a la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. ¿Qué creen que tenemos esta tarde a una invitada que muy especial, que ya ustedes conocen y de verdad me siento muy honrado poder estar. Conduciendo esta tarde a su lado. Y bueno, y ella es la doctora Karina Cabal. Doctora, bienvenida. Muchas nuevamente. gracias, nombre. No el honor es todo mío de estar aquí, como siempre. Muchas, muchas gracias, doctora. ¿De qué vamos a platicar esta tarde? Pues mira, hoy es un tema bien, bien interesante y muy padre, y por supuesto es está en boga, ¿no? Que es el asunto de la alimentación, pero sobre todo. Ya hemos tocado algunos otros temas de la alimentación. Esta vez lo vamos a enfocar hacia las famosísimas y muy socorridas dietas. Ya se acabaron los tamales, por ya, ya <laughs> se acabaron los tamales por fin. Y entonces, bueno, pues el asunto de querer retomar el peso ideal para las vacaciones, porque ya las muchachitas seguro se están preparando para sus vacaciones de, de esta Semana Santa, bueno, pues empieza teniendo un, una restricción muy importante de sus alimentos que... Finalmente les ocasiona un problema de salud. Entonces, el tema de hoy va, va a ser platicar: sí, de la alimentación, qué son las dietas y qué tanto tienen de verdad de efectivo o no a mediano y largo plazo. Bueno, y es muy importante hablar de, hablar de eso porque no es nada más decir, ah, bueno, me voy a poner a dieta porque, ah, ya me salió una cosita. El gordito, aquí. Famoso. Sí, que no, ve ya la, el cachetito y la papada, y no nada más es, de, es, es dejar de comer. Así es, yo creo que el error número uno es, después de que vienes de una etapa bien importante en donde normalmente es diciembre, casi el mes completo de festejos y de comidas desmedidas no podemos decir que nosotros no lo hemos hecho, yo creo que todo el mundo en algún punto se excede en esta sí. en esta temporada, pero si tú ya te excediste y entonces lo que quieres es retomar el buen camino, el camino saludable como parte de tus propósitos del año, apenas estamos en febrero, ¿no? Bueno, se vale, se vale reajustar tu dieta y volver al camino saludable. Lo que no se vale son las famosísimas dietas, si lo platicábamos fuera del aire, sí. la dieta de la manzana, del vinagre, de no sé cuántas dietas, de la luna, de los tres días, de solo como sopa de verdura por siete días, etcétera, porque el choque metabólico que va a tener tu cuerpo para quien nos está viendo y no sabe lo que es el metabolismo, bueno, es todo ese mecanismo en, bajo el cual usamos la energía para estar saludables y, y viviendo. Bueno, el choque metabólico que le ofreces al cuerpo es verdaderamente drástico. Y esto se puede traducir en algunos problemas cuando hacen este tipo de, de dietas. Se puede traducir en que tengas un proceso de descompensación. Y ahí es en donde venimos, tocamos a el punto súper importante que es los desmayos, la ausencia de menstruación. La desnutrición y, por qué no, la irritabilidad y la falta de concentración. Uh -huh. Las mujeres estamos mucho más influidas o influenciadas por este tipo de, de, de temas, ¿no? De, de estar a dieta y de tener el cuerpo perfecto. Los hombres, como yo digo, aunque estén feos, salen. Aunque ustedes salen. Pero no, los hombres lo tienen más superado, ¿no? Como que aceptan un poco más su organismo. Y si bien tenemos una corriente ahora de que nos estamos todos volviendo más eh, pendientes de cómo está nuestro organismo. A los hombres no les afecta tanto a las mujeres sí y los casos más importantes que tenemos de problemas metabólicos o incluso de anorexia y bulimia inciden directamente sobre las mujeres. Sí es, es muy cierto todo lo que comenta y bueno eh, la dieta la más la más sonada es la de la luna. La famosa dieta de la, la luna. Ay, no estoy a dieta me voy a poner a dieta. Tres días. ¿no? Sí <laughs> y después qué pasa ah ahí vamos al al mercadito o al restaurante a donde sea y qué tal. Se nos olvida. Y fíjate que hay algo bien importante, y también lo conversábamos, si tú tienes una serie de tiempo o de, de años en los que te has mal comportado en cuestión de tu alimentación, pues no pretendas que en una semana tu vida va a cambiar. Exactamente. Primero, aparte, si no lo saben, las señoritas que nos escuchan, si ustedes tienen una baja de peso tan brusca, lo que va a pasar con su piel es que se va a perder el tono, o sea, va a quedar flácido. La baja de peso brusca produce flacidez en la piel porque es la piel es como un guante que nos queda perfecto y conforme vamos subiendo de peso pues también la piel se va estirando pero si de repente tú bajas cinco o diez kilos de peso en un mes pues lo lógico es que el traje te quede grande sí. entonces vas a empezar a tener flacidez lo que esto no sucedería si tú tienes una asesoría de un nutriólogo si vas poco a poco y entonces tú tendrías verdaderamente una baja de peso saludable es muy cierto, o sea, las cosas oh, eh, no se pueden hacer de la noche a la Así mañana, es, no. las dietas no pueden ser en una semana, como los, los, eh, los productos que, que anuncian en tele, ¿no? <laughs> de que, perdón, doctora, que bajas de peso en 10 kilos en 3 en sí. horas. Y es la verdad imposible. es que, o sea, es, es cuestión de, de tener una, una lógica o un sentido así totalmente común. Si este tipo de, de productos, medicamentos o cosas funcionaran, ¿tú no crees que sería eh, súper exitoso a nivel mundial el hecho de que no hubiera obesos o pasados de peso? Pues claro que sí, entonces nosotros como mexicanos aparte tenemos una de las comidas más ricas sí. del mundo. ¿Ajá? Pero eso también está asociado a la cantidad de grasas que comemos y a los condimentos que comemos. Entonces, si tú estás dispuesto a, a volver al camino saludable, lo primero que tienes que hacer es estar claro de cuánto pesas, estar claro de cuál es tu actividad física, porque a lo mejor eres la típica niña o señorita muchachita que... Como está creciendo, pues fue delgada en algún momento, pero nunca hizo nada de ejercicio y quiere de, seguir delgada toda su vida y eso no va a pasar. Si tú no haces ejercicio tarde o temprano, el metabolismo se alenta. ¿no? Sí, es es una cierto. forma de preservar tu energía. Entonces tienes que saber cuánto pesas, cuánto de lo que pesas es grasa, cuán, cuál es tu actividad física real y todas esas condiciones te van a dar lo que tú necesitas para empezar a cambiar hábitos. Si es que quieres tener un peso ideal. Es, es es muy complicado, doctora, este bajar de peso. O sea, me refiero si tenemos por decirlo 10 kilos arriba. En promedio, ¿cuánto tiempo demoramos con haciendo las cosas, eh, llevando la Super dieta, pulgar. así Ajá. como como lo marca? Así como relojito. Exactamente. Normalmente la baja de peso estimada. Eh, normal o digamos controlada en un régimen alimentario junto con el ejercicio es de un kilo doscientos a un kilo y medio por semana por semana entonces ahí sacamos el cálculo pero estamos hablando de que tú no tengas pequeños pecados, ¿no? Porque en una dieta o en un estricto régimen donde estamos tratando de recuperar el peso ideal, bueno, pues no se permiten estos, estos eh, pellizquitos, pastelitos y cositas. Uh -huh. Ahora, si no quieres algo tan, tan rudo y nada más vas a empezar a rehabilitar tu cuerpo en cuestión de incluir más variedad de los alimentos, incluir el respeto a los horarios, ese es un tema importantísimo en la comunidad mexicana. Uh -huh. La gente no tenemos a veces por el tráfico o por las cosas la posibilidad de comer en casa exactamente entonces qué hacemos comemos lo que podemos a la hora que podemos y en cinco minutos no sí eso, es de pues, ir nos afecta. Y, pues aunque sea unos tacos de lo que haya ¿no? de rápido no exactamente sí, o sea exactamente como lo dice lo que haya y comemos de rápido porque siempre tenemos el tiempo exacto encima. vivimos con el tiempo en contra exactamente y eso eso también le pasa a los muchachos porque normalmente van a entrar al colegio, eh, tienen que hacernos sé, ir en tu, su transporte o caminar hacia la escuela, etcétera, comen lo que pueden, no, no desayunan bien cuando son chavos que están ahorita con un desgaste energético muy importante. Entonces eh, volvemos al asunto: si tú te quieres poner en una dieta de tomar Dos manzanas por cada comida, porque esa es una dieta famosísima, la de las manzanas verdes, tomar dos manzanas eh, por cada eh, sesión de alimentos, desayuno, comida y cena, pues te estás quedando extremadamente corto uh -huh. de calorías. Y por un lado estás adicionando azúcares de la manzana, pero y la proteína, que es la que te da la fuerza muscular, no la estás incluyendo. Exactamente. Uh -huh. Bueno, y también no es lo mismo eh, hablar de un adolescente que una persona de, de 30 años, estamos de acuerdo. O sea, tienen que ser eh, muy diferentes las dietas, por así decirlo, eh, y, el, y el régimen alimenticio tienen, también tiene que ser diferente. Exacto, vamos cambiando conforme nos vamos... Vamos madurando conforme vamos eh, creciendo en nuestro desarrollo, pues vamos necesitando diferentes cosas. No es lo mismo una muchachita que a lo mejor una mujer embarazada, ¿verdad? No es igual el requerimiento alimentario. Y por supuesto nuestra posibilidad de metabolizar como cuando los muchachos están en la adolescencia, en la secundaria que comen de todo y difícilmente engordas, pero luego ya viene tu realidad, ¿no? Empiezas a entrar en los veintes o treintas y tu metabolismo ya no es lo mismo, ya no estás en ese crecimiento tan intenso y entonces sí tienes que hacer ciertos cambios e incluso después en la edad de, de adulto mayor, vamos a llamar tercera edad ellos necesitan otro tipo de alimentos también. Su metabolismo ha ido cambiando conforme pasa el tiempo. Doctora, si por ejemplo, eh, nuestra complexión siempre ha sido robusta, este, cuando, bueno, de, de, de niños en la, en la infancia, fuimos robustos hasta la secundaria. Cuando tenemos 25 años, por así decirlo, eh, podemos bajar de peso o es una condición que ya es... Es bien importante eso que acabas de decir porque, a ver, vamos a ponernos en un contexto. La gente mexicana no somos como la gente europea de medir 1,85, 1,90 y pesar 70 kilos, no. La gente mexicana tenemos una estatura promedio que ha ido avanzando con los años y ahora los chavos son muy altos y más espigados. Pero si tú, desde tu edad pequeña hasta tu... Tu adolescencia o tu madurez, has tenido una complexión. Aquí lo que hay que cuidar es muy importante. Una cosa es la talla y otra cosa es el peso. La talla es lo que tú mides en los pantalones que dices hoy: talla 28, 30, 32, 40, 50, no importa. Pero el, tu peso es muy importante porque puedes pesar mucho, pero ser puro músculo, que de hecho así debe ser, el músculo verdadero, la masa magra, pesa más que la grasa. La grasa se esponja. Por eso uno dice, soy talla soy talla 40. Pues sí, pero si eres un hombre muy musculoso, es absolutamente normal que seas talla 40. Aquí es bien importante que la gente entienda, no confundan niñas ser talla 0 con estar sanas, no confundan ser talla 7 con estar gordas. La masa muscular, el músculo en sí, si ahorita tuviéramos un pedazo de carne de músculo de res, yo te enseñaría lo que es un pedazo de músculo que pese un kilo y un pedazo de manteca que pese un kilo. Es muy diferente. En el cuerpo también la grasa se esponja. Y entonces por eso nosotros siempre eh, le decimos a la gente, tu complexión depende de tu estructura ósea, de tu masa muscular y lo que vamos a buscar bajar en una persona así es la cantidad de grasa corporal que tiene. Más que el peso. No me preocupa cuánto peses, me preocupa cuánto de ese peso es grasa porque es lo que te va a hacer daño. Ahora, si nunca tuviste la cintura de Talía o el cuerpo de Brad Pitt, pues está muy difícil que lo tengas algún día en tu vida. La gente que no somos espigados o que no somos hiperdelgados, es muy difícil que lo seamos algún día en la vida. Más bien aquí se trata de un cambio de hábitos rumbo a la salud, rompiendo un poco con el estereotipo de belleza que nos han vendido, que no somos ni tenemos. Y la otra cosa muy importante, si tú de adolescente no corriges hábitos, es muy difícil que de adulto lo hagas. Es muy cierto, es muy cierto todo lo que dice eh, doctora. Y bueno, ¿de qué forma podemos, eh, en este caso, decirle a los adolescentes, a los alumnos de secundaria, eh, de qué forma pueden... Eh, no, no ganar tanto, tanto peso como, como lo están haciendo algunos de los alumnos. Claro, tenemos el caso contrario que es el, el adolescente obeso, ¿no? El que tiene ya un sobrepeso considerable y está tan joven que no debería de tener ese, ese problema. Primero, olvídense de las comidas chatarra y de la comida rápida. Todo eso está adicionado con una cantidad de azúcares y una cantidad de harinas que no podemos controlar aprendan a leer las etiquetas. La lectura de etiquetas es sumamente importante, pero no nada más para que contabilicen lo que se comen, sino para que sepan qué están comiendo, qué verdaderamente es nutritivo y qué no lo es. Si ustedes revisan el plato del buen comer, y vamos a insistir sobre de eso tantas veces, sea preciso, si ustedes revisan el plato del buen comer, en ningún lado del plato del buen comer dice una hamburguesa de la famosísima cadena conocida, en ningún pedazo dice, ve y come un pollo refrito en... Harina. Hablamos de calidad de los alimentos y te voy a poner un ejemplo así súper importante. Si tú tuvieras un automóvil de lujo esperando en tu casa, en la puerta de tu casa, tú le pondrías aceite del corriente? No, no. De ninguna forma. Porque si tú tienes un automóvil de lujo, le metes comida corriente. Buena buena pregunta, la verdad es que... Cuidas más... Tus sí, la doctora me dejó. Cuidas los objetos pero no cuidas tu Exactamente. persona. Entonces no se vale de que comas eh, dos ramas de apio y tantito queso de cabra para bajar de peso. No, ve bajando poco a poco, comiendo sano, mejorando los hábitos y tratando de tener la salud que quieres más que el cuerpo que esperas. Pero si nos vamos, y eh, seamos honestos, bueno, soy honesto, la verdad es que si nos vamos mucho por el sabor. Claro, Por la rapidez de ay, lo que está a la mano. Exacto. Rápido. ¿Podrías comer la misma hamburguesa? Y qué rico las papas, ¿no? Pero no en, estamos en, alguna ocasión, en alguna ocasión lo hice de que puse unas papas en la servilleta. Dije, toda esta grasa me estoy comiendo. Y eso, o sea, lo que no te das cuenta es que ese aceite donde te lo estaban friendo y refriendo, lleva no sé cuánto tiempo caliente y entonces ese aceite está quemado, está lleno de toxinas y es lo que te estás comiendo. Uh -huh. Ahora no estoy peleada con que un día se te antoje una pizza, que vayas a ver el partido y te comas lo que tú quieras. Fíjate que hoy hay algo muy importante que les quiero transmitir, ahora que fue el Super Bowl. Eh, estaban pasando la derrama económica que iba a traer para México y estaban hablando de que en promedio se iban a consumir casi dos millones de piezas de aguacate en Estados Unidos porque es la botana favorita. Uh -huh. Y en México lo que llamamos es a la pizza que llega en 30 minutos. Es un poco como fuera de proporción, pero. ¿Qué te hace más daño? ¿La pizza o el aguacate? Seguramente la pizza. Entonces, es importante, todo se puede y tener alimentos ricos, saludables y bien preparados se puede. El asunto es disciplina y constancia. O sea... No hay de otra, no hay remedios mágicos, no hay doctores mágicos, no hay brebajes este, o cositas que te hagan brincar y bajes de peso y no sé cuántas geles fríos y calientes. Eso no funciona, es constancia, disciplina y sobre todo conocer lo que comes. Exactamente. Bueno, y, y evitar eso, ¿no? O sea, meterle más a, la, a, las, a las... Entrarle a las como verduras. antojo, nada más. Platicaba con una persona hace unos días, ella es de Ecuador, y hablando de esta cadena de, de hamburguesas, uh -huh. me, bueno, me hizo el comentario que en su país no hay papas que venden uh -huh. plátanos. Rodajitas de plátanos. Exactamente, no recuerdo cómo, cómo me dijo que se llaman. Ay, no, no recuerdo, pero y eso es para incentivar también el, el, el buen el hábito, el mejor comer, ¿no? De, de, de comer. Mira, yo creo que botanas saludables siempre va a haber, afortunadamente, el... y tal vez no nos damos cuenta porque vivimos en un país donde se da todo no, pero teniendo un país en el que se da todo, tener una botana saludable es bien sencillo. Lo que pasa es que estamos también eh, sumergidos, diría yo, en una, en un bombardeo, de, en donde la comida rápida nos hace sentir cierto estatus, ¿no? Yo soy del que compra un café en cierta cadena, soy del que toma los alimentos de cierto restaurante. Y te olvidas a lo mejor de lo que era comer en casa. Y no está mal. O sea, tenemos que retomar nuestros orígenes. En, en la época prehispánica no había obesos. Entonces el problema no es México. El problema es la influencia que tenemos de otros lados. Exactamente. Y, lo, y todo lo que comemos o lo que mal comemos. Lo que mal comemos. Lo que mal comemos. Eh, y sí debemos... Tener un poquito de, de, de buen hábito. Por ejemplo, eh, en las mañanas levantarnos, aunque sea diez minutitos antes, y podríamos hacernos un podríamos hacernos un sándwich sano. Hasta un licuado. Un licuado. Hasta un licuado. O sea, el asunto aquí es que, bueno, no nada más le pones un plátano y la leche, sino que le pones todo lo que le vas sí, aderezando. Y sí. eso es ahí donde pierdes un poco el control. Pero hay muchas tablas de equivalencia que te permiten ver cuántas calorías equivale cuántas piezas de fruta, cuánta carne debo de comer que si es del tamaño de la palma de mi mano, etcétera. Ahora, no crean que va a ser fácil. Eso creo que es lo más importante. No es sencillo. Vas a fallar muchas veces. Vas a romper la dieta como dice uno, pero es absolutamente esperado porque las tentaciones de afuera son grandes. Y la gente dentro de tu círculo no te ayuda muchas veces, ¿no? Entonces aquí es importante estar claros de que te van a bombardear, te van a ofrecer lo que no debes comer, te van incluso a chotear o a bullear de que estás a dieta. Sí. Y tú tienes que ser lo suficientemente eh, maduro para decir lo que estoy haciendo no es estar a dieta, estoy retomando hábitos saludables. Si tú quitas de tu cabeza la palabra dieta por hábito es mucho más llevadero. Porque si tú dices, es que estoy a dieta, parece que en el momento en que te restringen algo es cuando más lo deseas. Entonces, sí. no es restrictivo, es un cambio. Voy a cambiar de hábitos. Voy a tratar de adoptar hábitos saludables. Y es fácil, doctora, en Internet encontrar la tabla del buen comer. Exacto. Y bien. es fácil llevarla a cabo. Bueno, fácil, entre comillas, lo que necesitamos es el tiempo. Exactamente. El tiempo, date oportunidad de eso y sobre todo hacer compras inteligentes en, en el en el supermercado, el tianguis, sobre ruedas, como quieran, compras inteligentes que te permitan llevar a cabo el plato, el buen comer, sin perder tiempo o calidad de vida. Que también es y es, es muy cierto lo que en, por allí he escuchado, he leído. Que no hay que ir eh, con hambre al, al nunca, supermercado. Nunca, nunca hagan eso. Porque, porque es... se te antoja todo lo que ves y sí. compras lo que no debes. Ahora, si vas sin absoluto apetito, tampoco haces una compra inteligente, mejor haciendo una lista. Y se vale que algo de la, de, de la dieta no te guste. O sea, se vale que tú digas, bueno, a mí yo jamás voy a comer un betabel porque no lo soporto. Uh -huh. Ok, pues entonces cámbialo por otra cosa. Pero si vas haciendo una lista gradual de lo que tú necesitas, es mucho más fácil. Ir al súper y no desviarte y que se te cuelen por ahí unas papas <laughs> o unas galletitas que no tenías planeado. Uh -huh. Que en el tiempo de la botana sería importante cambiar eh, las papitas, las, los chetos. Claro. Por este. Podrías comer, es más, podrías comer los nachos con guacamole y te hacen menos daño. Podrías comer pepinos y zanahorias y jicamas con una muy buena salsa. Podrías sí. comer incluso tostadas de atún. Podrías comer muchas cosas. No todo es como la gente se imagina, la pechuga hervida horrible sin vida y las verduras casi que se desbaratan de cocidas que ni las quieres probar. No es cierto. O sea, eso no es comer sano. Podrías comer sano apetitosamente y que sea algo que aparte visualmente sea agradable. Bueno, pues ya escucharon chicos a portarse bien, a comer sano, nada de, de papitas. Lo podemos cambiar por una jícama, como dijo la es doctora, por, por pepino. Le podemos poner limón. Mango. No sal. Bueno, tenemos tantísimas frutas. También que la sal combina. es es otra sí, claro. es otro factor. Vas perdiendo. Si tú decides, hagan la prueba, si hagan un reto y digan, esta semana voy a bajarle considerablemente al azúcar y considerablemente a la sal, aunque sientan que al principio no sabe a nada, después se van a dar cuenta, cuando pase esta semana, se van a dar cuenta de cuántos sabores se habían perdido uh -huh. y que ustedes no han, no han sabido distinguir. Sí, es muy cierto, quitándose un poquito eso... La, la, la Coca Cola y todo eso es muy muy cierto la sal y percibimos eh, o mejor dicho sentimos se agudizan ya jolín, nuestros sentidos un sabor muy muy diferente exactamente bueno pues eh, chicos ya saben qué es lo que deben y no hacer nada de dietas Cons consulten a un a un médico especialista a un nutriólogo, a un, a un así nutriólogo. Es. doctora Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tengo que hacer mi comercial ni modo. No, por favor. Por favor, favor visiten mi página de, de Facebook, es doctora Karina Cabal, y mi Twitter, Karina 14 Ahí les podemos recomendar incluso nutriólogos que son jovencitos como ustedes, gente recién egresada que tiene muchas posibilidades de entenderlos para que no sientan que van ahí con un doctor todo ruquito que no los comprende. <laughs> no, ahí los podemos referir con gente que, aparte, se suma a este asunto social que traemos muy fuerte en la, en la asociación. Muy bien, ¿y también en dónde lo escuchamos? Ah, Me escuchan en el 92.9, La Qué Buena, todos los lunes a partir de las 2.30. Ahí está su servidora. Muy bien, pues ya saben, doctora Karina Cabal, en Facebook y en el programa, ¿se llama? No ¿Qué, lo, crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees de, de La Qué Buena? Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirme. Muchas gracias, eh, nos estamos viendo el día de mañana. Recuerden que en DeGest TV nos vemos y en DeGest Radio nos escuchamos. Muchas gracias, un agradecimiento también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director. Director General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias, doctora. A ti, gracias. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.